Fernando Montero es casi inútil, pero no es inútil una exposición más de Fernando Montero que vamos a tener con motivo de cumplir 20 años de su primera exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, y con un motivo muy especial. Hace unos 10 años recibí una carta de Fernando Montero donde le decía en estos términos: querida Sofía, ¿aceptarían ustedes un pequeño regalo que les voy a hacer? Se trata de un gato que estoy haciendo y que quizás podría ir bien en su museo. Era la primera vez que creo que en la historia de un artista da algo de esa manera. De esa misma manera, sin una cosa que es mi profesión, que es la mendicidad, Fernando Montero ofrece a Venezuela y al Museo de Arte Contemporáneo, que es donde tenemos una sala especial para él, mármoles, bronces, su arte y su persona. Ahora, como esto además de todo es un pequeño texto que vamos a editar para nuestro departamento de educación, hemos trabajado en conjunto de personas. Y lógicamente, la primera pregunta que viene a la mente ante Fernando Montero es, por desgracia, no el fracaso, sino el éxito y sus consecuencias. Fernando, tú eres uno de los artistas más exitosos en el arte contemporáneo, no solo comercialmente, sino popularmente. El pueblo, las masas, deliran por tus obras. En el Museo de Arte Contemporáneo, Carlos Rangel tuvo que rescatarlo porque lo estaban ahorcando por una firma de una ficha. Sí, yo tengo esa foto. Paradójicamente, esa comunicación, Fernando, directa, que desata con el público y su éxito en precio y en venta, son como mal vistos por muchos críticos pretendidamente cultos, entre comillas, bajo la acusación de que tú has repetido una fórmula exitosa, porque tú sabes que se vende y porque responde a los cánones y a los estereotipos de los que debe ser el arte latinoamericano. Ahora bien, ¿cuáles han sido las consecuencias reales del éxito de Fernando Montero? ¿Son realmente los precios altos y las ventas un detonante para el facilismo y la repetición de una fórmula comercial? Espera un momento, un momento. ¿Quién le teme al éxito de Fernando Montero? ¿Quién juega al fracaso de Fernando Montero y a la vez es el éxito que es popular, pero que dice que es populista y facilista? Pues yo creo que nadie le teme al éxito de Fernando Montero. Y lo de la fórmula, pues no hay ninguna forma, necesariamente hay una convicción, hay un estilo, como han tenido todos los pintores a través de la historia. Es decir, un pintor ha tenido convicciones, ideas que se han reflejado en su estilo, y ese estilo ha permanecido toda su vida. Es decir, yo he creído desde el principio en la importancia del volumen, en la importancia del color y la composición, en la importancia de terminar los cuadros de una forma pues que no es como se termina el arte contemporáneo, sino son cuadros muy terminados, muy estructurados, y bueno, me sigo fiel a mis ideas. Total que lo único que he tenido, y a eso tal vez debo mi salud, es haber sido totalmente fiel a lo que yo creo. Pero uno diría que a tus ideas, sino a tus personajes. Son personajes que tienen éxito, son las famosas gordas, los militares, los personajes que en América Latina representan, según un canon, lo que gusta y lo que se vende por arte latinoamericano. Un momento, entendamos. Digamos, yo soy un pintor profesional 45 años y no siempre tuve éxito, pasaron 20 años para que yo empezara a tener éxito. Es decir, hoy en día la gente acepta, ama mi pintura, pero durante 20 años no la aceptaban y no la amaban. Desde el hecho que yo, después de un esfuerzo considerable, un esfuerzo de convicción importante, haya llegado a donde estoy, no es sin que mi arte sea fácil. Lo que pasa es que eventualmente la gente terminó por entender mi trabajo, como pasa con todos los pintores que llegan con una idea nueva, con una visión fresca de las cosas. Al principio son rechazados y eventualmente son amados. El pintor más amado de todos los tiempos posiblemente es Van Gogh. Es decir, su exposición en Ámsterdam tuvo 500.000 visitantes. Sin embargo, en su vida no vendió un solo cuadro.
Desde el hecho que un pintor sea amado en cierto momento no significa que no haya una pureza en su actitud. Bueno, guardadas todas las proporciones, yo pasé 20 años sin tener éxito y un día me vino el éxito y la gente entiende mi trabajo. Pero no será justamente eso, que descubres que es el éxito y lo repites, No, es que la pintura, primero que toda la pintura no es un... nosotros no somos diseñadores de moda. Es decir, yo no hago el arte para entretener ni para divertir, ni tengo que presentar una colección cada 6 meses. Yo soy un pintor que tengo unas convicciones, que trabajo de acuerdo a esas convicciones y trabajo sin tratar de entretener ni de cambiar. Yo estoy más interesado en la afirmación que en la evolución. Porque yo pienso que en el arte, más que todo, se trata de la madurez, de la coherencia, de llegar a una declaración de principio que solamente se logra por esa repetición, por esa insistencia en la cosa. Si uno mira los grandes maestros del pasado, todos tuvieron un punto de vista, una posición que fue siempre la misma a través de los años. Por ejemplo, el greco fue siempre el greco. Cuando uno mira las obras de juventud y las obras de madurez, pues hay una ligera evolución, pero básicamente era un hombre que creía en cierto aspecto lineal de la pintura, en cierto espíritu gótico, en cierto espíritu, digamos, de llama, de espiritual. Y uno ve a un greco y siempre es el mismo. A nadie le preguntó al greco, bueno, ¿usted por qué sigue siendo greco? ¿Por qué no hace otra migraña? No, es decir, el greco fue el greco, y Botticelli fue Botticelli, y el Giotto fue el Giotto toda la vida, y es así. Fernando Botero, ahora iremos al estudio con esta cámara, hay que decir que es una cámara absolutamente homemade, pero me dijo una cosa muy impresionante. Hace mucho tiempo me hablaba él de la influencia, hablaba mucha gente con los cuales él ha tenido diálogos y discusiones de su pasión por el 400. Pero esta vez me dijo algo que es bien importante. Dijo, sin duda que el éxito es importante, porque el éxito es una cosa que es como un denominador común cuando se habla de Fernando. Dijo, es cuando tú descubres algo que tú licúas una pintura y entonces necesitas más, digamos, no sé si dijo más aceite o no sé. Es decir, ese descubrimiento de repente sucede con frecuencia en tu pintura, que tú encuentras de repente algo que te da ese placer extremo. Bueno, la verdad es que sí, un pintor todos los días hace un pequeño progreso. Y la gran recompensa de un artista es el acto de pintar, esa es la verdadera recompensa. Es decir, el éxito es importante porque claro que es como, digamos, como la energía o digamos la gasolina que le pone a un artista para poder seguir adelante y crear lo que quiere crear. Si Picasso no hubiera tenido el éxito que tuvo, no habría hecho la obra que hizo. Cada artista necesita ese tipo de estímulo. Es decir, si no, tiene la sensación de trabajar en el vacío. Y entonces, claro, eso produce una angustia eventualmente. Pero yo pienso que la recompensa verdadera, y por eso hay muchos pintores que no tienen éxito, que trabajan toda su vida y con gran placer, porque... tú eres un pintor y... Empieza de nuevo. Bueno, Fernando ha dicho para mí, después de tantas entrevistas en las cuales entrevistadores y entrevistados repetimos, como pueden repetirse los cuadros, como también se repiten las letras del alfabeto, porque no podemos inventar otra, sean en griego, sean en español, sean en ruso, son las letras, con esas letras se hace un alfabeto, y de ahí nos podemos salir. Con eso podemos hacer grandes cosas, cosas muy mediocres, creo que es el medio. Pero sin duda, Fernando dijo algo muy importante, que es el descubrimiento de superación, y dijo, pero yo lo que hago es pintar. Como al fin y al cabo, de las cosas importantes que se han dicho, donde la palabra ha tenido la forma de acción es con Freud, él sin querer ha hecho lo más importante del acto freudiano, es el acto. Fernando hace el acto de pintar. No hay nada más importante de lo que se hace en el universo que el acto. Que justamente la palabra deja de tener ningún sentido cuando se convierte en acción. Generalmente tus palabras, tu abecedario,
se forma de cierta manera antes del acto, o tú vas directamente ya con tu escenario, con tus colores, con tus formas muy en bases, muy hechas. Bueno, lo que pasa es que a la base hay una serie de convicciones, una serie de ideas que un artista tiene sobre lo que es el arte, sobre lo que debe ser, sobre la creación, sobre la forma, sobre el color, etc. Y en el momento que se empieza una obra, por lo menos en mi caso, es decir, yo tengo la idea de un tema, pero claro, yo de ese tema conozco solamente, digamos, el 10%, el 20%, tengo solamente el deseo de hacer ese tema. Y yo, en el acto de pintar, invento el cuadro, invento la composición, invento el color, invento todo finalmente. Total que el cuadro empieza a existir en el momento que yo me dejo ir sobre la tela y cubro la tela. Y en ese momento la obra empieza a existir. Después, claro, mi idea es que una obra debe ser reanalizada, reestructurada, y por eso es que yo repinto mis cuadros varias veces, pero al frente mío ya tengo algo que analizar, algo que, en qué trabajar. Total que es muy importante ese dejar ir la primera vez y poner sobre la tela mi idea, mi convicción, etc. Y después, claro, esa idea la tengo que reanalizar. Por eso es que el proceso de mis cuadros es un poco más lento, porque es volver y volver sobre la obra, pero ese, digamos, ese fue el sistema tradicional de pintar, lo que llamaba Tiziano crear la cama de la pintura, es decir, esa primera idea, ese primer lanzarse sobre la tela es definitivo. Para muchos pintores, es decir, pero vamos a decir el caso de Albers, existe el color básicamente, y hoy día muchísimos pintores se dedican a la teoría del color, como se han dedicado antes, que es el color. Otros, la forma toma una potencia tal que poco le importa el color, con tal de que esa forma tenga un contenido tal como sin color. En Fernando dicen los críticos que hay una gran unión, una gran comunión entre el color, la forma, entre el qué y el cómo. Pero para eso hay que haber pensado antes, o tú definitivamente el color, porque ya la forma sí la tienes, porque te digo, el color lo puedes variar. Por ejemplo, yo vi en tu estudio varias cosas, y tú me dices, no están terminadas. ¿Tú de repente puedes decir, no, esto no va de este color, yo lo voy a cambiar o no? Pero sí, obviamente, pero tú acabas de tocar un tema interesante, es decir, que los pintores generalmente o son interesados en la forma, o son interesados en el color, y generalmente sacrifican una cosa a la otra. Por ejemplo, el caso de Matisse, es un hombre que se ha entregado completamente al color, la forma prácticamente no existe, la obra de Matisse, es decir, existe un arabesco, pero no existe la forma. En cambio, en otros pintores, la forma, digamos, el volumen, la estructura, es una cosa muy notoria. Pero hay pintores que han logrado, digamos, hacer coexistir el color y la forma con la misma intensidad. Por eso es mi pasión por un pintor como Piero de la Francesca, que es un enorme colorista, que al mismo tiempo tiene un sentido de la estructura totalmente clásico, sereno, es decir, es una estructura de una fuerza extraordinaria, y es por esa manera de dibujar que tiene Piero, que es un dibujo muy generoso en el diseño del arabesco, digamos, en la línea, a tal punto que la sola línea ya sugiere el volumen. Entonces, cuando llega el color a cubrir los campos que ha dejado entre esas líneas, ya podría prácticamente trabajar en colores planos, porque el volumen ya no encierra el dibujo. Esa es una cosa muy interesante, un tema muy pictórico, un problema muy de pintura, que lo analizó muy bien Roberto Longhi, el gran crítico italiano, que decía que Piero de la Francesca había inventado lo que se llamaba síntesis prospéctica forma-color, es decir, que con el trazo él ya insinuaba el volumen, así que podía poner sus colores prácticamente sin destruirlos por la sombra, porque la sombra en cierta forma es el enemigo del color, es decir, al momento que tú empiezas a sombrear un color, en el fondo estás destruyendo la idea. La sombra cuando estoy en el... Sí, la idea del color local, que es definitiva de la pintura, se destruye con la sombra. Entonces hay otra idea del color, es una idea de un color más bien que de un color de crear una atmósfera, pero el gran colorido lo tiene Piero de la Francesca, digamos, es un hombre que se entrega al color,
o lo tienen pintores como Matisse, es decir, que se entregan al color. Cuando un pintor, generalmente es muy importante, hace que los críticos se detengan, los críticos del público se detengan para estudiarlo, para, digamos, dividirlo y digamos, analizarlo. Se dice que delante de un cuadro Botero eso no sucede, sino que hay otro acto, que es el acto de relación de placer entre el que ve, es decir, el acto de, vamos a hablar de actos, el acto de mirar y el acto del que lo pintó. Eso lo hace más o menos valioso para el pintor como sentimiento. Bueno, francamente, yo me considero uno de los pintores más serios que existen en el sentido hoy en día, en el sentido de que yo he enfrentado realmente los problemas de la pintura de una forma muy real, digamos, muy verdadera. Sin embargo, me llama la atención que la mayor parte de las críticas que hacen de mis obras son más bien psicoanálisis que crítica pictórica. Siempre les interesa a los críticos por qué los ojos miran a tal parte, por qué el sexo es tan pequeño, por qué yo no sé qué. Es decir, completamente se empiezan a crear unos análisis completamente que no tienen nada que ver con la pintura, porque yo quisiera que alguien mirara mis cuadros y dijera, pero este señor tiene un sentido de la composición, del color, está tratando de plantarse tal problema, su dibujo corresponde a tal o no. Siempre dicen, pero ¿por qué los ojos miran a tal parte? Pero tú pensás, tú mismo, ante una evidencia tan grande, mirar esos detalles. Tú mismo dices algo. Yo siempre estoy partiendo de algo que me llegó a mí como simplemente que ama con la vista y que oye. Tú me dijiste el momento del placer que siente el artista cuando se descubre una cosa nueva. En la pintura hay descubrimientos y etapas. ¿Quiénes lo forman? Lo formamos las personas de todos los tipos, los que escriben y sobre todo los que pintan, porque son los que quedan más. Por eso los pintores son tan importantes. Y son diferentes los fotógrafos, hay una cosa diferente. Se dice, por ejemplo, que la pintura es tal de Caballete está dando un paso de la historia, o tal adelantó la manera de pintar por el color. En la historia de la pintura, ¿cómo va a quedar Fernando Botero? Por ejemplo, se dice que en Cézanne, que está en este momento en exposición, hay una ruptura, que nace una pintura totalmente nueva, totalmente con un concepto diferente. ¿Se puede decir que Fernando Botero hace algo para esa historia, para ese caminar del color, de la forma? Bueno, eso sería, pero primero le toca a los otros. Sí, exacto, me toca a mí analizar. Pero yo sí quisiera que alguien un día se detuviera a ver ese aspecto totalmente pictórico, totalmente del problema de la pintura que hay en mi trabajo, y no se quedara solamente en los pequeños detalles accidentales que hay en mi trabajo, que la mirada de mis cuadros, que esto, que lo otro. Es decir, son cosas pequeñísimas alrededor de la realidad, de una cosa que está ahí presente y que tiene que ver con la pintura profundamente. Yo no creo en las cosas pequeñísimas, yo creo que las cosas pequeñísimas tienen una profunda razón de ser, y que sin duda, si con una, digamos, consecuentemente, una serie de los ojos tuyos tienen una manera de mirar, es porque tú tienes una manera de mirar esos ojos. No, y yo no creo que eso sea digamos, por ejemplo, los ojos cubren el 1% o menos de la superficie del cuadro. Después pero los ojos no cubren todo. Yo francamente pienso que hay un cuadro que tiene 99% de superficie cubierta. Pero significa algo. Sí, bueno, sí, bueno, está muy, no, yo sé que significa algo. Pero lo que pasa es que lo que yo digo es que siempre, no sé por qué, los críticos escriben, hacen como un psicoanálisis de mi obra, es decir, y no hablan de la realidad pictórica. Antes que nada, te voy a tener que regalar un libro sobre psicoanálisis, porque de eso sí está muy mal. Pero hay una cosa también que tiene trascendencia. En estos momentos que estamos en la casa de Fernando, que no creo que tiene mucho acceso a la gente, porque es un secreto en su pintura, en su manera de ser,
Y ahí después pues, otro Fernando que ustedes conocen, pero a través de las revistas, es otro Fernando. Ese Fernando que es secreto que está aquí, dijo hoy que está abierta la FIAT, que es una manera de, digamos, de la pintura nueva, ¿no? Fernando dice, yo no voy. ¿Por qué no va Fernando a eso? Porque le choca, porque le molesta, porque cree que no es pintura, porque cree que lo van a molestar con los autógrafos. ¿Por qué Fernando no dice, bueno, quiero ver qué hacen los otros? ¿Por qué no va? La verdad es que no me interesa, la verdad es que no me interesa. Ah, bueno, eso, esa es la buena verdad. No me interesa. ¿Tú crees que eso no es pintura? No, no, yo no digo que no sea pintura, es decir, sí, posiblemente es pintura, no es, seguramente es pintura. Y lo que pasa es que a mí no me interesa hacer lo que yo estoy haciendo, a mí no me interesa... ¿No vas a ver la exposición de Cézanne? Yo nunca... Bueno, la de Cézanne sí, pues la de Cézanne sí que quisiera verla. Pero digamos, yo lo pero visito... Pero no lo dices como si fuera... No, 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 una cosa trascendente. No, 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 bueno, sí, no, sí. Lo que pasa es que claro que hay tantas cosas más importantes que Cézanne, pero no pienso que sea la cosa más importante. Claro, cualquier museo donde haya obras maestras de la historia de la pintura, pues es más importante que la exposición de Cézanne. Pero digamos... Yo no hago mi trabajo en comparación a lo, hablando del no estoy hablando de comparación, sino de relación, de curiosidad y de respeto por una época. ¿Tú crees que mucho de esta época, desde el punto de vista de lo que sucede, porque en el mundo en este momento están sucediendo de nuevo las xenofobias, están a pesar del muro de Berlín, existen de nuevo una serie de totalitarismo, aún no ha caído totalmente en la parte absolutamente ilógica de los mitos latinoamericanos, sí, hay una serie de cosas que suceden. ¿Tú crees que yendo o no a la FIAT o cualquier evento o a CASEL, esas personas que se creen creadores en cierta manera reflejan o quieren reflejar o no pueden reflejar lo que está sucediendo, pues eso no es una cosa que le interesa al pintor? Bueno, yo me entero de todos esos problemas y son problemas muy importantes y básicos a través de los periódicos. Es decir, no tengo que ir a la exposición para enterarme de, es decir, la forma de nuestra apropiada de enterarme de esos problemas sería ir a una exposición de pintura contemporánea. Es decir, mucho mejor el periódico, mucho más claro. Por otra parte, es decir, como yo no hago mi trabajo en comparación a lo que hacen los demás, sino yo hago mi trabajo basado en lo que yo pienso que es la pintura. Es decir, yo no tengo que ir a visitar otra exposición para saber cómo tengo que hacer mis cuadros. Yo tengo mis convicciones, tengo mis libros, tengo mis museos, tengo tantas cosas que me ayudan a descubrir mi camino. Total, que la verdad es que... Y además no tengo tiempo. Pero volvamos al tema, porque es que tú le estás dando vueltas y yo también, y quieren, vamos a llegar al punto. Tú sin duda has hecho hincapié en el 480. Haces un gran hincapié en alguien que, en el cual pues, modestamente me permito unirme a ti, en Fra Angelico, en el cual no hay por fortuna que decir, ¿no? Pero eso existieron, eso existen. Entonces tiene que haber alguien además de ellos que, delante del cual tú sientes que es el creador. Bueno, yo ya sí me está tratando de concretar. Yo no siento ninguna admiración verdadera por ningún artista contemporáneo. Ya si me estás dando de concretar. Eso es lo que yo quería decir. Y pienso que este fin de siglo... ¿Desde qué momento a qué momento? Bueno, pienso que este fin de siglo no es uno de los momentos gloriosos de la historia del arte. Es un siglo, un fin de siglo completamente pobre. Si tú piensas que al fin de siglo pasado... ¿Comprendido, Picasso? Es que hablando del fin de siglo. Bueno, aquí en este siglo obviamente hay dos grandes pintores, ¿no? Matisse y Picasso. Pero digamos, si tú te consideras el fin de siglo pasado, que estaba Cézanne, Monet, Van Gogh, toda esta gente estaba al fin de siglo pasado, pues francamente, este fin de siglo no es un momento glorioso, pero, digamos. Todo que por eso te digo, yo no siento una admiración así desbordante por ningún, ni desbordante ni menor. No siento sí, por ningún artista contemporáneo. Sí. Si tú vieras un titular, ya que eres por fortuna lector de periódico, ya que no eres un voyeur de las instalaciones, dice, se acabó la pintura. ¿Tú podrías decir que el periodista tituló
correctamente ese día. No, la pintura no se acabará nunca, pero sí se ha tratado de decir que eso, ese titular ya ha salido varias veces. Sí. Es decir, me han tratado de... Pero los boteros han salido 100 veces en la construcción. Bueno, no, lo que pasa es que bueno, la pintura es una... El hombre durante 10.000 años ha tratado de expresar en una forma bidimensional, que sería la pintura, pues la, su realidad, su... Bueno, aún en forma abstracta. Es decir, esa cosa de la expresión sobre una superficie plana es una cosa que lleva 10.000 años, o tal vez más. ¿Por qué? Total, no tiene por qué haberse acabado ahora, en este momento. Ahora, en este momento, no tiene por qué terminarse ahora. No hay razón. Sucede que ahora y en este momento, vayas tú al Whitney o vayas tú al Gran Palais, no sé en dónde está en este momento el Fiat, ya iré un poco más tarde, o vayas tú a Caracas o a Sao Paulo o a Italia, encontrarás una misma manera que ellos, esos artistas, o llamémoslos creadores, o llamémoslos expresionistas, lo que en todo caso son creativos, ellos han acabado con lo que tú podrías decir la gran pintura. Bueno, lo más que hay una cosa, que hay una diferencia entre ser pintor y ser artista. Es decir, si tú haces una instalación, si tú haces un video, tú eres un artista. Pero lo que pasa es que la pintura es una cosa y ser artista es otra cosa. Entonces yo pienso que la pintura, que es una cosa que se ejerce en una superficie de dos dimensiones, bidimensional, es un problema que sigue vigente y seguirá existiendo siempre. Pero claro que hoy en día hay muchos artistas y pocos pintores. Pero la pintura, bueno, es una necesidad, es una necesidad. Es un gran pintor. Bueno, Kiefer es un pintor. ¿Es un gran pintor? Bueno, no sé si sea un artista, es un pintor, él pinta. Cuando tú estás frente a un Kiefer, ¿tú crees que hay una relación entre ese Kiefer y Fernando Montero? No, ninguna. No, no te digo relación de pintores, una relación bueno, pinta, de... Bueno, él pinta. Eso no significa nada, él también pinta, ¿te puede? No, él pinta, es un pintor. Pero lo que pasa es que hay muchos artistas hoy en día que no, él es uno de los pocos que sigue pensando en que la pintura se ejerce en la pintura, en una tela o en lo que sea, por una superficie plana. Lo que pasa es que hay muchos artistas hoy en día que para el cual la superficie plana no es suficiente, entonces requiere una instalación, a un relieve, ¿sí? Pero es decir, la pintura es una cosa que se ejerce en una superficie mira, plana. Vamos a hacer una cosa que dicen ustedes los colombianos, a calzón quitado. ¿Tú crees que es porque carecen del... del instrumento es que tienen que acudir a instalaciones, a otras formas de expresarse que no sea la bidimensional del pincel de la bueno, tienda? No, es que volviendo a lo que dije, lo que pasa es que una cosa es ser artista, no, yo tengo que ser pintor. Es decir, en la pintura obviamente no tenía nada que decir, la prueba es que lo decía de otra forma, pero son artistas. Lo que pasa es que para decir algo en pintura necesita ser pintor, para decir algo en pintura que sea fresco, que sea diferente, necesita ser pintor. Pero uno puede ser artista si es pintor. Y entonces, claro, pues está muy bien. Dice, yo no pienso que no sea arte, yo pienso que todas esas manifestaciones son artísticas. Pero más que la pintura sigue siendo un problema aparte. Digamos. ¿Santa María era un pintor? ¿Quién? Santa María. Bueno, un pequeño pintor, pero un pequeño maestro. ¿En tu país hay un gran pintor? Bueno, francamente no. No, más que... No, es que lo que pasa es que no en mi país, en América Latina nunca ha habido lo que llamo un gran pintor, pero el gran pintor es un club muy exclusivo, muy, muy pequeño, y América Latina nunca ha producido un gran pintor, estaba hablando de gran pintor, lo que pasa es que... ¿Sabes qué, Pablo Neruda? No, me lo dijo León Felipe, el gran poeta español, me dijo que cada país, cada continente, da de repente así como una tierra da una cosecha, y que Latinoamérica era un país de palabras, de los grandes escritores, de los grandes, de Octavio Paz, que eran hombres más bien de la palabra, y pues no. Entonces, pero volviendo a pintores, y terminamos con el tema de los nombres, para terminar con este siglo, Mondrian, ¿para qué es un nombre que te dice cosas? Sí, es un pintor muy importante. Admiro su coherencia, su posición extrema, su belleza, porque es una cosa maravillosa. Eso me parece
formidable mundial, es decir, creó una, llegó a una síntesis de una gran efectividad plástica, muy bella, y en un lenguaje clarísimo y barato. ¿Y entonces Malevich? Bueno, Malevich me gusta menos, pero claro que también es un pintor importantísimo. Pero obviamente, si debo escoger, me quedo con Mondrian. Ahora, volvamos a algo que es esencial. Tú pintas, yo creo que el artista es un trabajador. Los trabajadores, es decir, los escritores, escriben todos los días, no es una inspiración divina. Tú trabajas todos los días, por supuesto. ¿No crees que hay una especie de no trabajo? Porque nosotros hemos visto en los salones de jóvenes, en las confrontaciones de jóvenes, que tú vas a la casa de ellos y dices, bueno, vamos a escoger algo para un salón. Y entonces ellos trabajan para ese salón 2 años, 3 años, para casa, para un salón. Pero no trabajan todo el tiempo. Es que la pintura en sí no es un oficio diario, no es el duro oficio de pintar. Yo trabajo todo el día porque no encontrar nada que me emocione más, que me dé más placer que pintar. Es decir, yo vivo una experiencia maravillosa pintando y mi día es incompleto si no pinto. Es decir, yo tengo un placer realmente enorme de pintar. Por eso pinto todo el día, no es problema de disciplina, ni nada distinto a ese placer que siento profundo de pintar. Entonces, claro, pues yo no entiendo pues alguien que pueda pintar verde para preparar el cuadro para el salón, eso no lo entiendo, porque yo pinto porque me encanta pintar, es decir, claro, que tú sabes que tú tienes en un año 10 exposiciones y tienes que tener completo. No, eso no tiene nada que ver, porque todo, cuando yo acepto una exposición es porque todas las obras están ahí, yo nunca pinto para una exposición, yo pinto, ¿entiendes? Yo pinto, y cuando me dicen que hay una exposición, pues por ejemplo ahora tengo una exposición en París, todos los pasteles que están en la exposición son pintados hace, algunos de ellos pintados hace 20 años, es decir, son pasteles que estaban ahí, bueno, así siempre, es decir, yo no podría pintar para una exposición, yo pinto, o sea, pasteles, acuarelas, óleo, lo que sea, yo pinto porque es mi vida, porque me ahora, se dice mucho, Fernando, que no se puede ser un buen pintor sin saber dibujar, tanto así que yo creo que es, aunque sea de modo de decir que la academia no existe, pero yo personalmente en mi larga vida de vida, no estoy hablando de creadora, no he conocido ningún gran pintor que no sepa dibujar. ¿Tú crees que eso es cierto? Bueno, no, yo pienso que gran, es que más que ese término, gran es una término muy relativo. Gran es Rubens, es Velázquez. Estamos hablando de... un buen pintor, se puede ser un buen pintor, digamos, se puede ser un buen pintor sin saber dibujar. Pues, yo creo que no pienso que Rodko, por ejemplo, supiera dibujar, estoy seguro que no, ni Pollock sabía dibujar tampoco. ¿Perdón? Ni Pollock, ni Rodko, ni... eran dibujantes negros. Tiene conocimiento. Bueno, pequeños dibujantes, no nada especial. Entonces, son pintores, hay muchos pintores, sobre todo en la escuela norteamericana, son buenos pintores, digamos, excelentes pintores, digamos, sin saber dibujar, es decir... Y es más, hay una ignorancia del dibujo, como casi que se consideraría que es como nocivo para la pintura saber dibujar. Hay un poco de esa cosa. Y hay cierta sensualidad, cierta plasticidad que se puede hacer sin tener un gran conocimiento del dibujo. Es decir, pero bueno, claro que ya si uno habla de la gran pintura, ya es otra cosa. Los grandes artistas del pasado eran dibujantes también, eran también dibujantes. Ahora, ¿tú trabajas con eso que llaman negreros? Es decir, ¿te ayudan? Yo tengo negreros solamente cuando hago escultura monumental, porque el trabajo físico sería imposible hacerlo. Eso me lo dijo un día en la entrevista que no podía con los negreros. No, más que es imposible. Pero yo nunca nadie ha dado una pincelada en un cuadro mío, jamás, ni ha dado un trazo en un dibujo. Es decir, yo nunca he tenido a nadie, me resulta imposible trabajar con alguien en el estudio, es decir, nadie me ve pintar tampoco, es decir, es una persona solitaria y yo vivo aquí encerrado en mi estudio trabajando solo, nunca me siento solo obviamente porque vivo acompañado por mis padres, pero digamos, yo nunca he tenido asistente. Ahora,
grandes libros importantes en la cual la palabra es tan poderosa como es la obra, porque está hecha por hombres como Octavio Paz, como Gardner, o sea, como el joven Octavio Paz. Pero Octavio sí ha escrito algunos cortos, sí. En algunos textos cita. Yo, por lo menos nosotros lo tenemos en la ficha. Si tengo dudas te lo puedo mandar. Maravillosa, sí sé que tiene el libro, yo tengo el libro. Gringo Pulello también tiene, creo que hay alguien más. De los grandes críticos que no son latinoamericanos, ¿creen que entienden igualmente tu pintura? Bueno, pues sí. ¿No hay algo de ese alfabeto que está hecho en español, que está hecho no, en no, italiano? No, es decir, yo he tenido buenas críticas y malas críticas. De críticos de distintas nacionalidades, por ejemplo, un crítico muy importante es Bernard Spies, que es considerado uno de los grandes críticos europeos, que ha escrito muy elogiosamente y es alemán. Y bueno, pues muchos otros escritores se han ocupado de mi trabajo, pues Alberto Moravia, Jorsen Krun, muchos. Y claro, a veces, con más entusiasmo, menos entusiasmo, pero digamos, el hecho de que muchos escritores notables se hayan ocupado de tu trabajo, pues es un placer para mí. A la vez, sé que te fastidia la entrevista, o te fastidia que se escriban, pero si no hay comunicación, porque el cuadro comunicativo de per se, pero también existimos, no los críticos que no son críticos, yo soy reportera, pero existimos los que somos una especie de puente entre el que pinta y la gente, lo que dice la gente. Tú naciste en un país que siempre ha sido violento, que es más violento ahora que nunca, ¿no? Porque la violencia es un denominador común en la historia del hombre, de Latinoamérica. No hay un momento de la historia que hay paz. Peor es lo mismo que la pintura, como dices tú. Tú eres el ídolo y a la vez un hombre con grandes momentos de odio que te tiene, igual, sobre todo entre los críticos y los pintores. Pero ¿cómo crees tú que has influido en los pintores colombianos y después en los latinos? No, yo no pretendo. Además, no pienso que debería influir por vía de una actitud muy independiente y el que se inspirara en los cuadros se vería tan claramente la fuente donde vienen las cosas. Es decir, yo no tengo aspiraciones en ese sentido. Yo conozco gente que pinta boteos. Además, tú conoces también porque hubo el famoso cuadro totalmente. Sí, bueno, hay muchos falsos. Pero digamos. ¿Tú eres capaz absolutamente seguro de distinguir uno tuyo en una foto? Ah, sí, obviamente. Lo distingo a kilómetros de distancia, sí, lo distingo inmediatamente. Pero no, el problema no, los falsos es una cosa, y después que haya uno que es escuela, digamos, escuela no puede ser, no puede crearse sino los artistas que trabajan en un estudio internacional, digamos, en el cual no se sabe verdaderamente dónde vienen las cosas. Pero si un artista trabaja con un sistema, con una posición muy personal, muy única, es decir, es malo para otro artista tocar esa cosa porque en el fondo quedaría marcado, se vería claramente dónde viene. Es decir, es mejor trabajar en el estilo internacional que trabajar como en el estilo internacional no le pertenece a nadie. Es decir, lo que llama el estilo internacional, que hay un poquito de todo y eso es lo que trabajan mucho los pintores hoy en día. Pero si uno ya viene de algo concreto, por ejemplo, si uno se inspira en Chagall, por ejemplo, pues obviamente se ve que es un Chagall. Es decir, hay pintores así como muy marcados y entonces claro, pues es mejor que los dejen quietos porque se ve demasiado de dónde vienen. Y yo creo que es mi cara. Yo tengo una actitud, una posición muy clara, muy independiente, muy rotunda y categórica. Entonces claro, si alguien toca mi trabajo, pues se va a ver obviamente que viene de mi trabajo. Tú hablas mucho del placer de pintar y uno habla siempre del placer de trabajar en lo que uno hace.
pero siempre uno trabaja para alguien. Por ejemplo, yo no creo que ningún reportero, nosotros trabajamos para escribir una máquina, sino para que nos lean y para que digamos nuestra verdad. Por lo menos hablo del caso mío, de muchísimos colegas aquí, cuyo cuerpo me honro pertenecer. Los pintores, como no tienen un placer inmenso, y por eso son tan ateos, te queda como 100 años de vida. Todos mueren viejísimos porque parece que la pintura les diera vida, pero pintan para alguien y para algo. ¿Para quién pinta Fernando López? Bueno, yo pinto básicamente para mí, es decir, no me tiene que decir, yo pinto para que a mí el auditorio no me guste. Y claro, obviamente que me da un enorme placer después de que le guste a los demás, pero digamos, yo no podría pintar para alguien, yo pinto para mí. Entonces, a mí me tiene que gustar la obra a mí. Y después, claro, tengo un enorme placer de que esa obra le diga algo a los demás, pero si uno empieza a pensar a los demás, entonces empieza a hacer todo mal. Volvamos a algo que parece que no es elegante, y esa pregunta se la hice yo a un compatriota tuyo que expuso en el museo nuestro, y yo le pregunté al pintor si había algo de pecaminoso en tener dinero, y le cité el caso, por ejemplo, el de su compatriota Fernando Botero. Se trataba nada menos que el pintor Cárdenas, son dos hermanos que cada uno pinta en México. Fue muy hábil en su respuesta, pero en este momento de su vida, no se sabe mañana, Fernando Botero gana mucho dinero con su pintura. Yo quisiera saber qué hay de pecaminoso en eso, porque es como decir, Picasso ganaba muchísimo dinero en su momento dado, y en un momento dado no ganó. Si mañana, por ejemplo, tú, por la divina cosa que te digo de yo no sé dónde, de un sueño, pintas algo que por fortuna gustase menos por un momento, que sería bien interesante y que produjeras menos dinero, ¿te sentirías muy mal produciendo menos dinero? No, la verdad es que, bueno, es todo el dinero. ¿Qué dice ahí? No sé, hermano, decía, no sé, cosa de los reales, mamá. Yo qué sé. La pregunta que dice Cárdenas salió completa. Sí. ¿Y ahí se paró? No, cuando tú le estabas haciendo la pregunta sobre el dinero, mamá. Si era pecaminoso el dinero. Y yo te preguntaba, ¿qué pensaría si tú tenías un sueño y haces una pintura totalmente demoníaca, fea, fuerte, que no gusta? Porque tenemos que extremar las cosas. Yo diría que en esta cosa, primero que todo el aspecto. Para un pintor, digamos, la barrera del sonido del dinero es poder vivir pintando sin pensar en hacer nada distinto. Eso es lo que es básico, y por eso hay muchos pintores que viven muy felices con su trabajo, porque logran esa cosa, logran vivir pintando sin pensar nada. Eso es el mayor conocimiento, pues, totalmente de ahí. Y tú me dijiste algo mientras Daniela está haciendo el video, de manera que lo más ves de ella. Tú dijiste algo que quizás no te atrevas a reconocerlo, y es verdad, que tú te inspiraste mucho de lo que había de tu pueblo, de tu folclore, que es hermosísimo, pero que también, como toda persona que debe pago, que muchos se han inspirado en la filología. Bueno, sí, es un fenómeno extraño, porque debo decir que a mí me interesó mucho el arte popular siempre. ¿Te interesó o te interesa? Me interesa todo, es decir, es que hay una, digamos, una autenticidad, hay una raíz que es importante para un artista en el arte popular. Y un fenómeno que he visto es que muchos artistas populares hoy en día se han inspirado en mi trabajo para hacer sus cosas. Entonces, es una cosa interesante de ver cómo yo me inspiré a ellos, ahora ellos se inspiran en mi trabajo. Carmen, ahora para. Y en todo los cuentos de Ada Gemma, termino feliz. En las entrevistas suele que no, dicen que los periodistas no nos gustan, sino que las malas noticias sean noticias. Pero esta noticia de estar en un taller donde hay, también los reporteros tenemos derecho a tener una opinión, lo que yo más aprecio en la vida es el trabajo, es decir, la cultura del trabajo, el cultivo del trabajo. Estamos en un sitio donde
se huele, y no solamente a óleo o a cualquier otro artefacto de esos terribles que usan ustedes para producir belleza. No se siente el trabajo, si se siente el trabajo por otra parte, se siente el color, se siente el aprecio por un pequeño dibujito, si tú puedes tomarlo allí, que era una exposición que tuviste. ¿Dónde viste tú esa exposición? ¿Esa exposición? No, eso. Sí, es una exposición de Tiziano Masaccio. No, es una foto de mi hijo y es una. No, no, la. Masaccio. De Masaccio, sí. Y si tú volteas la cámara para allá, Daniel, ahora soy yo la que estoy dirigiendo. O sea, totalmente gírala hacia el frente tuyo. Allá. Puedes ver la modelo, no, la modelo y el todo. Sí. Daniela estaba acordando y no usaba modelo. No, no usaba modelo. Esperamos que termine. No, la verdad es que yo trabajé con modelos cuando fui estudiante en la Escuela de Bellas Artes, pero es que mi imagen corresponde a un concepto, no a una copia de una realidad. Significa que si yo pusiera una modelo, aún en una naturaleza muerta, empezaría a poner cosas en mi cuadro que no necesito. Yo no pongo sino la esencia de lo que yo necesito para expresar mi concepto sobre la pintura. Pero en el fondo estamos llegando a un final muy interesante, que tú eres un pintor conceptual. No, bueno, todo arte es conceptual, en el sentido que hay un concepto, hay una idea detrás de lo que uno hace. Lo que pasa es que, claro, mi pintura, digamos, sería una figuración post-abstraccionista, es decir, en el cual uno mete en el cuadro solamente lo que necesita para que el cuadro funcione como pintura. Dice, uno se inspira en la realidad con una gran libertad, la reduce, la exalta, etc., para producir el efecto que uno quiere desde el punto de vista de ideas sobre la pintura. Es decir, es una figuración post-abstraccionista. Sí, romántico, Daniel. Pero por eso. Y me duele, pero para todo. José, amiga, paré. Pero no le duele muy bien. No, eso no. Pero si ves el tamaño de mis padres se ha reducido profundamente. Y eso te afecta. Ese cuadro hubiera tenido 1.5 metros. Sí, eso es lo que yo pensaba. Decir, por ahí de cualquiera de estos cuadros sería mucho más grande. Y claro, pues yo me estiraba. Este tamaño me queda como máximo. Yo tengo una vez. Me he fijado ese tamaño como máximo. La madera horrible, de verdad. Yo hablo mítica. Tú sabes que yo hablo mítica. Y la gente de repente cree que son míos, de verdad. Son tuyos, ¿no? Es que los quiero tanto. Bueno, para que ella pueda rellenar con algún detalle de los pinceles. Termina con la raya que apenas comienza. Y quiero preguntar algo por ella. ¿Qué raya que apenas comienza? ¿Del cuadro? Sí. ¿La que está pintando el señor? La que está pintando el pintor. Sí. Estamos tomando el pintor, la modelo, o la modelo el pintor. Eso es un tema muy de los pintores. ¿Hay algo de ti mismo en ese pintor? No. No. Es un pintor cualquiera. Pintor, digamos, ahora, sería como todo el mundo se imagina un pintor, un señor con barba. Sí, más bien es como la idea. ¿Y tú te hiciste la barba para parecerte un pintor? No. Yo me dejé la barba cuando tenía 16 años. ¿Por qué te iba? Para parecer más viejo, porque hice mi primera exposición cuando era muy joven, entonces quería tener aire como de pintor maduro. Y después me quedé barba toda la vida. Sí, por lo menos yo te conocí así. Tengo una barba más espesa a la Rousseau. Pero hay una cosa que, si vamos a verlo, como dices tú, esos críticos puntillosos, tanto el pintor como la modelo son, como dirían los americanos, non-existent. Están ahí fijados sin ninguna expresión, están allí, ahí. Una cosa
absolutamente inmóvil, como yo pocas veces he visto en el cuadro. Hay una cosa estática, muy lente, muy, muy dolorosa. A mí me interesa mucho ese hieratismo que encuentro muy misterioso y muy efectivo en, digamos, en el arte egipcio, en Piero de la Francesca. Es decir, esa cosa de ese movimiento que se ha paralizado o se ha congelado. Es decir, y que da un sentimiento de eternidad. Sí, pero eso se logra a través de la geometría. Es decir, cuando la composición es muy rigurosa desde el punto de vista geométrico, entonces el cuadro adquiere ese aspecto de permanencia que es muy importante, que le da peso, que le da seriedad, que le da eternidad a la pintura. Pero fíjate, no solamente fíjate porque tú lo hiciste, pero yo que lo veo, ni el pintor mira a la modelo, ni la modelo está mirando a nadie, y los dos están allí absolutamente existiendo o no existiendo. Y hay algo muy curioso, desde donde yo estoy hablando en este momento, no sé qué tiene en la mano, si es un pincel o una pluma. Es un pincel. Y lo que está haciendo es totalmente diferente a ninguna de las partes posibles de la modelo. Bueno, la verdad es que había esta premisa blanca de la tela y yo quería romper la monotonía de ese blanco. Entonces la única forma de mantener el blanco total y romper la monotonía era un trazo rojo. Entonces hice el trazo rojo. Pero no, eso no hay, digamos, no hay comentario. ¿Tú no sientes que de repente allí hay esa ruptura que podría haber en un Fontana, que de repente... Yo lo sentí tan fuerte ese cuadro, es decir, aquí en este estudio hay muchísimas obras tuyas. Y desde que yo llegué, en la cortina, que no es cortina, y es una magnífica cortina, y ese paisaje, que es un paisaje que podría ser flamenco de cualquier parte del mundo, ese cuadro me impresiona también. Me encanta que me impresione, es decir, yo traté de darle la mayor y hay una gran dificultad y hay una gran dificultad que, y una gran valentía en el uso de ese amarillo verdoso contra ese rosado renoir, diría yo, ese rosado coupé, ¿no? Ese rosado de muñeca inflada. Es la mejor naturaleza muerta que tengo. Te parece como una naturaleza muerta. Bueno, pero yo no puedo tener tanto tiempo. Ya he visto que Fernando ha visto como 100 veces su bellísimo reloj, por la cual tiene tanta manía como yo, por el tiempo, nada más terrible, ¿no? Picasso decía que le hacía costillita. ¿Sí? Le hacía costillita. No puedo dejar de decirle, me dirijo a la cámara, que Fernando Botero, lo va a decir él, porque si él se equivoca, yo puedo corregirlo, porque numéricamente yo los tengo en la cabeza. ¿Qué es lo que tú vas a decir, no? ¿Qué es lo que tú le vas a donar al Museo de Arte Contemporáneo? Bueno, pues quiero decir que yo tengo una gran deuda con Venezuela y con el Museo Sofía Imbert, sobre todo porque he tenido una recepción de la gente en Venezuela como una cosa que me ha dejado un recuerdo extraordinario, el calor, la amabilidad de la gente, el interés con que miraron mis cuadros, esa enorme cantidad de público. Me preguntan, ¿cuándo vuelves? Entonces, es decir, ha sido una recepción muy especial que me dio mucho entusiasmo, mucha energía, ver una reacción tan positiva del público de Venezuela. Y por otra parte, con el Museo Sofía Imbert, porque en ningún otro museo he sido invitado como... ¿Cuántas veces? Tres veces, es decir, yo llevo, esta sería la cuarta exposición que voy a hacer. Tal que en ninguna parte del mundo he sido tan invitado ni tan bien recibido. Total que por esto es que he decidido hacerle una donación al museo de 15 de mis obras de escultura. Y estas obras... 15. Bueno, pues estas obras espero que empiecen a llegar a Venezuela a principios del año próximo. Y estar en un depósito donde yo quiera a seleccionarlas. Espero tener tiempo antes del fin del año de seleccionarlas y empezar a enviarlas a Venezuela. Acuérdate lo que tienes, que no puede ser ninguna que no se tenga en buena compañía.
No, no, todas son obviamente serán mis mejores cosas. Sí, tal cual, pues, serán todas muy queridas. Tenía la idea de que fueran 5 mármoles y 10 bronces. Y bueno, pues eso sí, pues qué honor y qué placer tan grande que hay en Venezuela. Es decir, para mí es una gran satisfacción. Yo creo que no conozco ningún múltiple de 15 para decir las palabras que son tan significativas, que se dicen con frecuencia, pero que no tienen ese peso que tiene lo que te voy a decir. Muchas gracias, Fernando. Un poquito menos bien de lo que debería pintar pasado mañana. Muchas gracias. Gracias.